¿Qué tal? ¿Qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gili y, y ya sabéis algo que digo siempre, porque es así como lo siento, que estoy encantado de compartir momentazos como este con, con gente maravillosa. Vamos a hablar de Arturo Vidal, del Real Madrid, del Mundial de Clubes y de esa guerra que, que, que ya ha empezado y que nos va a entretener durante semanas, durante meses, y que os prometo, os prometo, eh, que en Planeta Deporte la vamos a vivir intensamente. Eh. Nos lo vamos a pasar muy bien este año con el Mundial de Clubes, porque el Flamengo y el, el Real Madrid se podrían enfrentar. En la gran final. Y Arturo Vidal, en la celebración de la Copa Libertadores, empezó a cantar, se calentó, eh, a, atacó al Real Madrid o le lanzó mensajes poco respetuosos, se animó más y, y la, cosa, la cosa acabó como acabó. Eh, que algunos, pues, nos entretuvo y nos reímos y nos, nos lo pasamos muy bien, pero otros, otros, otros. Han tomado las palabras de Arturo Vidal y, y sus gritos y sus celebraciones como no sé como un insulto como un ataque y la verdad es que es que no lo es, pero ahora vamos a ir a eso ahora entraremos en el análisis de esta guerra incipiente una más una más entre Arturo Vidal, el king el rey y el real Madrid antes antes. Algo muy importante y es que eh, el botón rojo que tenéis ahí, en, no sé en qué lado, por ahí, que tenéis un botón rojo que dice suscribirse, grande, grande, muy, muy, muy atractivo, ese botón rojo no es de decoración, es para que le deis, que hagáis clic y os suscribáis al canal si os gusta lo que veis, lo que escucháis y también si, si, si no os gusta... Pues no pasa nada, pues like al canal, suscribiros, que otro vídeo, otro vídeo eh, os parecerá mejor, o estaréis de acuerdo. ¿eh? Ahora sí, vamos a hablar de Arturo Vidal, porque me ha hecho mucha gracia, eh, como hay gente que me ha contactado a través de redes sociales y me dice, es inaceptable lo que ha hecho Arturo Vidal, es una falta de respeto, esto, esto debería ser digno de, de, de una sanción ejemplar. Y yo, yo me quedé con los ojos, como platos, pensando, pero... Pero, pero, ¿qué me estás contando? ¿Pero qué me estás diciendo? Si lo que está haciendo Arturo Vidal es genial, es sensacional para el espectáculo, para el mundialito de clubes, perdón, mundial de clubes, eh, pa, para la competición, para los aficionados, está calentando el ambiente. Pero, pero, ¿por qué la queja? ¿Dónde está el problema que un jugador que tiene sangre caliente, eh, en un momento dado, se, se, se suba a la parra y empiece a decir cosas que quizás, quizás suenen mal, pero. Pero a todos nos debería animar, a todos, de una manera o de otra. Pero yo, por ejemplo, ya tengo ganas de ver el partido. Ya, ya, ya tengo ganas de que la final sea entre el Real Madrid y, entre, y el Flamengo y, y choque de trenes. Y además quiero a Arturo Vidal en el equipo titular. Lo quiero ver ahí, en el 11 titular de, del Flamengo. Eh, eso eso ya, ya veremos cómo llegan los jugadores a la cita y bla, bla, bla. Pero, pero claro que sí, no hay problema. Eh, lo he dicho en muchas ocasiones. Desde hace décadas, o hace años, muchos años, tengo la sensación de que eh, se ha creado un estereotipo de, de, de persona y que eh, los poderosos, los, los poderosos, que cada uno piense en las personas que quiera, los poderosos, quieren que todos seamos igualitos. Y que cumplamos con el estándar de ese estereotipo. Y que nadie se salga de lo normal. Y que todos vistamos igual. Y comamos lo mismo. Y que no gritemos. Y que seamos buenas personas como ellos consideran que es ser buena persona. Yo no estoy de acuerdo. Estoy hasta aquí de lo que me digan. De que me digan lo que está bien y lo que no está bien. Oye, ya lo decido yo. Arturo Vidal no ha hecho nada malo, nada, absolutamente nada malo. Ha calentado el ambiente en una celebración. Eso es fantástico. Eh, y lo mejor de todo es que Roberto Carlos, ex del Real Madrid, brasileño, pues, pues, eh, ha entrado al trapo. Bien por Roberto Carlos. Bien, claro que sí. Claro que sí. Es que a veces, a veces, especialmente en el fútbol. Nos hace falta pimienta, picante, ¿eh? algo, algo que, que dé alegría. Y, y cuando llega esa alegría, repentinamente aparecen los del estereotipo estándar, enojados, serios, eh, borreguiles. Aquí quizás me he pasado, ¿no? Bueno, ya sabes lo que quiere decir. Y me dicen, no, esto no, esto, esto, esto se sale del marco coherente. No. A ver si el que está salido eres tú ¿eh? y no te das cuenta. ¿Qué ha dicho Roberto Carlos? Lo voy a leer. Dice Roberto Carlos. Cuántas y cuántas veces Vidal, mi amigo, insinuó unas palabras contra el Real Madrid, llegó al partido, ni siquiera tocó el balón. Primero hay que pensar en las semifinales, por lo que hay que parar con los cánticos sobre el Real Madrid. Vidal lleva mucho tiempo esperando al Madrid. Le dije, tranquilo, estás muy estresado con el Real Madrid, tranquilo. <laughs> Genial, genial. Ya tenemos enfrentamiento, ya tenemos eh, el duelo creado y, y, y entiendo que la mayoría, la mayoría, queremos que la final sea entre Flamengo y Real Madrid porque esto, esto irá a más. Y esto anima al cotarro. ¿Me entendéis? Al menos... Esta es mi percepción de, de las cosas. A mí me gusta cuando dejamos los estereotipos estándares y nos adentramos en, 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 en temas casi casi desconocidos en los tiempos que corren. Y cuando alguien dice algo que, que, que llama la atención, parece que está mal, ¿eh? ¿qué dices? ¿Qué has hecho? ¿Cómo eres capaz de, de decir eso? Pues déjale en paz, que diga lo que le dé la gana, que te ha hecho algo a ti. No, pues calla. Y si tú quieres decir algo, lo dices, pero pero deja de juzgar a los demás. Deja de juzgar a los demás. Que no queremos estereotipos, ni estándar ni no estándar. Que no queremos. Que somos todos diferentes y que nos tenemos que respetar como somos. Y punto. Ay, ah, bueno, que ya está. Que lo dejo aquí. Comentarios, eh. Suscribiros. No os despistéis. Suscribiros ya al canal y mirad los vídeos y like y todo eso que, que repetimos en casi casi todos los vídeos. Seguimos, chao, disfrutad.